mal, tío. ¿Qué coño haces ahí? Mierda. ¡Hijo de puta! ¡Mierda! El sospechoso mide 1,80 m, moreno, complexión media. Recibido.
¡Misión cumplida! ¿Cómo fue? Chupado. Salvo porque el coche era de un puñado de negratas que trataron de matarme cuando te fuiste. Serían los Bombers. Hunters es su barrio. No te preocupes por tipos como ellos. Se pasan el día en la calle, charlando de mierdas, robando y drogándose. Veamos qué tienes aquí. Genial. No hay manchas, limpio. ¿De dónde sacó el dinero para comprarlo? Seguramente lo robó, pero está bien. ¿Cuánto dije que te iba a dar? 600. Me gusta tu amigo, Joe. Aquí tienes tus 400. Pásate otra vez por aquí y haremos más negocios. Claro, Mike. Nos vemos, Mike. Volveré por aquí muy pronto. Vale, chicos. Hasta la vista. Toma tus 300 pavos. Me llevo una parte como intermediario. La próxima vez lo haces solo. Vale. Gracias, Joe. Vámonos a casa. Estoy agotado. Deberías coger la autopista, Vitor. Muy bien. Has conseguido hacer el trabajo sin joderla. Enhorabuena. Sí, pero casi me llevo una paliza. No sobreviví a la guerra para morir en Sanaila. Es parte del asunto, amigo. ¿Lo tomas o lo dejas? Además, tampoco es que estés cualificado para otra cosa. Supongo que tienes razón. No te preocupes. Todo va a ir sobre ruedas. ¿Qué pasa con Bruski? Mike es un buen contacto. Es algo gruñón, pero siempre anda metido en algo. Básicamente, trafica con coches robados. Pasó un tiempo en la trena y he oído que en aquel entonces atracaba gasolineras. ¿Vas a hacer que te pague el tinte de la chaqueta? Nah, lo dejaré pasar. Hago muchos negocios con él y tiene muy mala hostia. En una ocasión, estábamos en las carreras y un irlandés le empapó de cerveza el boleto ganador. Mike lo dejó inconsciente y le dio tal paliza que lo dejó tuerto. Por 10 pavos de mierda. Menudo cabrón. A esta gente hay que saber manejarla. Y Mike es una nenaza si lo comparamos con algunos de los tipos que he conocido desde que te fuiste. Ya verás.
Oye, ¿dónde puedo aparcar sin que pase nada? No quiero dejar el coche en la calle. Aparca el coche en el garaje, junto al mío. En estos tiempos, las calles están llenas de delincuentes. Sí, ¿a dónde va a parar el barrio? Si tienes hambre, hay algo de comida en la nevera. ¿Tienes hambre, Vito? Coge lo que quieras de la nevera. Thank you.